She walked away through a cheap pack of cigarettes, hard liquor mixed with a bit of intellect, and all the boys, they were saying they were into it. Such a pretty face on a pretty neck, she's driving me crazy, but I'm into it. But I'm into it. I'm kinda into it. It's getting lazy. I think I'm losing it. I think I'm losing it. But a different day.
Hola, Reyes. Upa. Bueno. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Escuchan bien la música? Esperen un toque. Voy a cerrar la puerta. Porque la idiota se olvidó de cerrar la puerta. Bueno, ahora voy a salir de nuevo, así que me vale pitos. A ver, esperen. Porque yo estas cosas las tendría que haber hecho antes. Y soy tonta y no las hago. Mira, la gata chota ya me tiró los peluches, boludo. Cállate. A ver. ¡Hola, idiotas! ¿Cómo están? Hola, imbéciles. Escuchen. Está fea la luz. Esperen. Tendré que apagar la luz. ¿Por qué recién me veía re linda y ahora me veo fea? Recién probé la cámara, boludo, y estaba re linda. Yo, ay, qué fachera que estoy. Y ahora estoy re fea. De mierda puse el control. La recalcada concha de mi vieja, boludo. Bueno, mientras... Acá está, mirá. ¿Dónde mierda lo había dejado? Bueno, mientras les cuento. Hoy, recién, vino... La señorita... ¿Yo la cambié? ¿Yo la cambié? Recibió... Me caí toda gata pelotuda. A ver si apago la... Voy a ver si apago la luz. Si se ve como mejor. Esperen. Esto lo tendría que haber hecho antes. Ya se subió una pajera. ¿Qué pasa? Rari, ¿no? ¿O no? Me encantó. Listo. A casa, bobos. Bueno. Les decía... Estoy re fea con los auriculares. ¿De qué se quejaba? ¿Se escucha raro? Esperen, leí un comentario ahí que se escuchaba raro. ¿O se escucha? A mí me gusta más así. No sé ustedes. ¿Se escucha bien? Ah, bueno, entonces era un cabeza de verga. O una cabeza de verga. Ojito, ¿De qué la retaba? Bueno, recién vino Bar y me ayudó a configurar algunas cosas del stream. Cambié las alertas. Ahora cada vez, viste que antes aparecía un zombie todo choto, tipo el predeterminado que era una gancha. Ah, esperen, pongo música, porque yo sentía como un vacío existencial, y era eso. Vamos a poner... Acá yo quiero saber qué música escuchan ustedes. ¿Escuchan tipo One Direction y eso? Bueno, sabes que la gata tiene las uñas muy largas. Y yo se las llevo a la veterinaria para que se las corte. Y me... ¡No! Y me dijo Bri el otro día que ella se las lima. Y no me acuerdo quién me dijo que como que hacía mal cortárselas o algo así, pero la veterinaria se las corta. Bueno, vamos a poner One Direction. Vamos a poner un poquito de todo igual. Yo porque soy una cebada y me encanta. Se escucha muy bajito, ¿no? A ver, si lo subo un poquito. Ah, estoy usando la controladora de sonido. Bar me configuró todo. Ahí está bien. A ver. Sí. Le erré al tiempo. Pero ahí se escucha bien la música, como que está ahí tranqui. Bueno, ahora si tipo hay beats y esas cosas, van a aparecer. Porque estoy medio. Ahí está. Van a aparecer otras cosas, no ese zombie asqueroso predeterminado. Igualmente, voy a tenerlo, o sea, esto es como medio momentáneo, porque cuando tenga, ya sé lo que quiero que aparezca y creo que me lo va a diseñar Fio, Flaytax. Ayer, ahí vi una chica que dijo que fue a ver Casi Perfectas. ¿Fueron a ver Casi Perfectas? ¿Vamos a hacer una encuesta? ¿Cómo era la encuesta? ¿Me lo repiten? Ah, y puse reglas en el chat. No sé si les apareció. Eso. Las alertas.
¿Les apareció? ¿Qué dije? Cualquier cosa dije, ¿no? Esperen. Las reglas, no las alertas. ¿Cómo era para hacerle la pregunta? ¿Paul? Puta. ¿Paul? ¿O pool? Paul, perfecto. Vamos a hacer. Fueron a ver Casi Perfectas ayer. Listo. Respuestas. Obvio, sí, obvio, reina. Listo. Iniciar encuesta. Oh, no puedo ponerme las palabras. Vamos a poner. Vamos a cambiarlo porque no lo puedo poner así. ¿Cómo que incumple con? Che, no me está dejando ponerlas. A ver ahora. Da, ahí sí me dejó. Boludo, chicos, les juro por mi vieja que puse primero, bueno, puse no porque soy una mierda. Digo, bueno, listo, lo cambio. Después puse mierda con tipo el 1 con números y después pongo no porque soy un pete, pero puse pete tipo la P y la T, ¿entendés? Y me sigue sin aparecer. Y dije, no, bueno, ya está, pongo no. ¿Cómo que está ganando el no, hijos de la gran perra? Somos casi 3.000 personas. Y ustedes, hijos de la gran... ¿Cuánta gente fue? No sé cuánta gente fue. Pero también... bueno, fue rarísimo ir al... Ah, mirá. Gracias. Recién sonó otra, ¿no? Bueno, miren, ahí Ámbar, muchas gracias Ámbar, se suscribió. Y aparece Brad Pitt tipo haciendo así, tirando un beso. Esa es la de suscripción. Después puse otras para Beats, puse otras para... y esperen, porque esto me lo explicó Bar, que yo no sabía. Que hay un coso que si vos pones... Tipo un comando que vos pones el signo de exclamación y pones... Donaciones, si no me equivoco, ahí pueden aparecer en pantalla y es más barato que los bits. Así era. Sí, así era. Bueno, ahí terminó la encuesta. Bueno, igual el 13%, hubiera sido épico que sea el 12%, boludo. Bueno, el 12%, vino. Así que, bueno, lo que iba a hacer en este stream show era hablar un poquito de lo que fue el finde. Porque muchos querían también que yo haga un blog y estuve a esto de hacerlo, pero terminé decidiendo que no. Porque estaba muy nerviosa, boludo, y necesitaba como, quería estar como más ahí en el momento y disfrutarlo. Y gracias, Lexa, por esa suscripción. Cuando se suscriban voy a cantar así. Y nada, me quería concentrar, boludo. Entonces dije, bueno, no, por las dudas no llevo la cámara. Y Karencillas no me podía filmar. Estaba trabajando Karencillas también ahí en la producción. ¿Y qué les iba a decir? Ah, que lo de las donaciones también. Porque el otro día me apareció un coso que decía, no me acuerdo cómo se llama la chica, tipo, poner Jimé, te ha donado $2. Y yo dije, ¿eh? Y me llegó a Mercado Pago. Y digo, ¿y eso de dónde salió? ¿Qué? Y bueno, eso, que se dona. Porque... Ay, me cagué toda. Porque estoy viendo el coso en Twitch acá y era mi sombra. Que se estaba moviendo y me asusté. Y bueno, y eso de las donaciones... O sea, porque es así. Hoy me comentó Bar que las... Que todo lo que se gana de Twitch, uno... el streamer se queda con el 50%. ¿Verdad? ¿Qué mierda es ese ruido? Es mi gata. Lloro en otra provincia. Bueno, y también voy a hablar del finde y voy a hablar del... Y voy a mostrar los regalos. Uno de los regalos que me hicieron, quiero mostrárselos ahora. Que bueno, ustedes no lo están viendo porque estoy usando ahora los auriculares.
Y gracias, Bar, porque Bar me configuró todo el sonido. ¿Vieron que cada vez que entraba a stream? Gracias, Soler, por la suscripción. ¿Vieron que? Llámame, Soler, me hiciste olvidar, Soler. ¡Qué puta! Vengan al sur, dice Antonella. Mirá, escuché una cosita, Antonella. Ya fuimos al sur. Ya fuimos, recorrimos. Menos al norte. Al norte no fuimos. Iba a decir toda la Argentina, pero no fuimos al norte. Vuelve la música. Lo siento, chicos. Lo siento. Vamos a poner. ¡Ay! Ya sé que vamos a poner. Uy, perdón. Saturó el micrófono. Vamos a poner. El que no le gusta esto se va. Se va en mi stream. No, mentira, no se vayan. Va, ¿eh? We're soaring. ¿Quién? Flying. There's not a star in heaven that we can't reach. Perdón. Se escuchaba con retorno. Sí, lo sé, se subió el volumen porque cosa. Se escuchaba con retorno porque estoy viendo mi stream. Vamos a poner un poquito algo más, igual, más arriba. Está buena esta canción, pero esta, mira. Voy a poner One Direction. Bueno, fue una locura, boludo, el Rex. Fue una locura mal. Estábamos muy nerviosos con Angie. Bueno, si fueron, saben que Angie lloró en la primera función. Yo no me lo esperé ni en pedo. Nunca en la vida me hubiera imaginado. Esta ahí bajé un poquito de volumen. Nunca me hubiera imaginado ver a Angie llorar, boludo. O sea, sí, la he visto llorar, digamos. Me está llamando Angie. A ver, paren. Angie, si me estás viendo, si me estás llamando porque me está viendo. Si me estás viendo, voy a poner altavoz. Just for you to know. Pará. Hola, estoy en stream. Estás en altavoz. Hola, Juan Carlos. Qué chupa verga. Pensé que me iba a decir, o sea, algo emotivo, tipo, sí, Mica, lloré en la despedida. Lloré en la despedida. Te quiero un montón. Y saben que yo, como que arriba del escenario, cuando ella se puso a llorar, como que me puse nerviosa, no sabía qué hacer. Y me agarró la emoción después. O sea, yo cuando me bajé del escenario, cuando cerró el telón, ahí como que dije. Y ahí me puse a llorar yo. Y a lo último, y en la primera función, no lloramos ninguna de las dos. Y la segunda, la última del domingo, ahí sí lloré yo. Pero lloré porque fueron un montón de cosas. Fueron un montón de cosas. Y Angie no lloró. Angie, sos una maldita asquerosa insensible. Sos una insensible. Ay, nada, bro. Fue re lindo verla llorar a Angie así. Fue tan hermoso verla llorar. No, porque fue como nostalgia y un montón de cosas. Bueno, hasta que finalmente se dio, boludo. Finalmente hicimos la despedida. Porque viste que no. Ahí está. Viste que no, nosotras no. Bueno, para ahora que estamos. Vamos a poner. Esperen. Porque acá esto es así, rey. ¿Quién? Sí. No se hubiera hecho viral. Pasado el tiempo, seguiría siendo igual. Si ese story. ¿Quién? Eso. Más que sé con lo mío. ¿Quién? No existe una vida ideal. Si reina. Perfecta, no es que nada más. No hay ni carrillo y mi niña. No pienso ni en views y perdón. Likes. Si cerca, si perfecta, no está nada mal. Bueno, ¿qué estamos hablando? Espera que voy a ver el chat. Basta que lloro. No veo un carajo, boludo. No leo el chat, boludo. No puedo leer un comentario. Modo lento. 30 segundos. Mientras más segundos será más. A ver, ponemos 20, 30, 60 segundos. Porque no estoy pudiendo leer un carajo, boludo.
¿No les pasa que a veces como que miedo se encorvan y de repente se acuerdan y dicen, endereza la espalda? Bueno, me pasa todo el tiempo. Que de repente estoy, me empiezo como a relajar y hago así y como que de repente hago esto. En la calle, ¿viste? Capaz estoy caminando y estoy así y hago. Así, de la nada. Julián Serrano estaba retramado con eso, me acuerdo. Todo el tiempo tipo me decía, derecha, y me agarraba y me ponía la espalda así. ¿Qué? Hola, Eugenia, saludos desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Muchas gracias, Fénix Z. Muchas gracias. Ah, miren, 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 miren la alerta. Igual no va a ser el que quede ya. Voy a cambiarlo. Pero era mejor ese que el zombie, boludo. Re bonita la alerta, Mica, mira la chata. Pero pensé que iba a ser mejor. Pero ya la voy a cambiar, ya voy a poner una bonita. Me están diciendo que viste que la mística quiere jugar conmigo. Sí, sí, creo que me puso en Twitter. Y yo creo que le contesté. Creo. Vamos a poner este. ¿Quién? A ver si conocen. ¿Conocen esta canción? Díganme que sí, porque los recabo bien a piñas. Vamos a hacer una encuesta. A ver. Antes de que sea el... Vamos a encontrarlo. Antes que diga el título. El portal de los sueños. Respondan, respondan. ¿La conocen, la conocen? Te animas a creer. Hey, demon. Del círculo. Ahora voy a hacer otra encuesta y voy a preguntar. Porque muchos fueron a ver el círculo y no casi perfectas, y muchos fueron a ver casi perfectas y no el círculo. Quiero ver. Voy a hacer una encuesta y voten. Pero estoy viendo los resultados. ¿Conocen esta canción? ¿Cómo que no, hijos de su gran perra? ¿Cómo que no conocen esta canción? Cuando hay amor. Sueños. ¿Es qué? ¿Hasta dónde? Esa canción la cantó Santi, nuestro sonidista. No, no puede ser que no la ganó. Cansaron una verga, boludo. Bueno, ahora vamos a hacer otra canción. Otra encuesta. Voten. Perdón, soy muy fanática de las encuestas, ¿se nota? ¿Los streamers hacen tantas encuestas o soy solo yo la pesada? ¿Qué fueron a ver? Casi perfectas. El círculo. Culo, las dos, obvio. Listo, ahí está. Iniciar encuesta. ¿Qué fueron a ver? A ver, voten. Tengo ganas de escuchar la de loco. Es medio triste. O necesitamos algo más para arriba, ¿no? Ahora. Ah, tendría que haber otro más que diga ninguno, ¿no? No me di cuenta de poner otro de ninguno. Mirá, tremendo, amigo. No puedo creer. Pensé que iba a estar bastante parejo, ¿eh? Tremendo. Wow. No puedo creerlo. Vamos a poner, me pone triste, vamos a poner una un poco más arriba, me encanta igual, pero sigamos contigo, a ver. Esta me gusta, de él. Ninguna, claro, no, tendría que haber puesto, esperen. Mirá, casi perfectas, verga, qué increíble. Bueno, también porque ahora voy a abrir los regalos de casi perfectas, entonces tiene sentido. Yo anuncié en las historias. Ayer me regalaron una banda de cosas, pero les quiero mostrar algo que me regalaron unas chicas. Que son las moderadoras de mi Twitch. ¿Dónde estás cuando yo? Vamos a bajar un poquito la música, pues tanto que alta. Ahí está.
Ya estoy, yo ya estoy. ¿Vieron que ahora sin problemas, eh? Ya está. Ay, que me dio una mano enorme, boludo. Tenía todo desconfigurado, tenía todo rarísimo, tipo re rancio todo. Porque claro, yo conectaba, boludo. Mira, yo tengo conectados los auriculares acá. Y ese era el secreto de la. Hola. Hola. Bueno, los invitados especiales fueron Kevin, Angie. Ay, vos, se está moviendo la mierda, la garcha esta, y me cae toda ira la gata. Bueno, traigo. Esperen, les voy a mostrar. Las chicas me regalaron un parlante. Mira, se lo voy a mostrar ahora. ¿Sí se puede sacar la cámara? No tengo nada para mostrar. No es nada más raro. No. Que iba a tener de raro, ¿no? Mira, me tiró todos los peluches, la gata. Tenía todo, boludo. La gata esa creo que te calaba una uña, boludo, y te trajea toda la tráquea, boludo. ¿Por qué estás moviendo a Angie? ¿Comentó? Angie. Suscribite. Angie invitada. No, esperen. ¿Dónde está? ¿Dónde está Angie? ¿Qué puso? Es que no sé dónde. No. ¿Qué estoy filmando? Perdón. Estaba leyendo el chat. Bueno, este es el parlante. Esperen. No. Puta madre, boludo. Ahí está. Se prenden las luces. Acá hay luces LED, digamos, ¿no? Pero ahora está apagado. Ese es uno de los regalos. No lo puedo sacar de ahí porque está enchufado y está como medio ahí. Ah, que dije que Angie fue invitada especial. Ah, no. Perdón. Es que justo estaba haciendo otra cosa. No puedo hacer dos cosas a la vez. No, la invitada fue Bri y fueron Kevin. Unos genios. Mal. Se recoparon, boludo. Kevin se tuvo que volver. Se volvió de Mar del Plata, que estaba con la familia, para venir a hacer las funciones. Ay, ¿qué mierda es eso, boludo? Es el videoclip de Tiago. Esperen que voy a buscar los regalos y los voy a dejar con una canción. Tú me sacas el estrés. Fumo cada 2x3. Qué temón este, boludo. Bueno, voy a dejarlos un toque con Paulo. Paulo, pasa. Y voy a buscar los regalos. ¿Ok? Ya vuelvo. Muy simple le voy a contar. Ella tiene un pibe que no molesta. No sé si es el ex o el de ahora, pero eso no importa. Conmigo ya está. Ey, por eso salimos encapuchados. Yo soy en verdad que la tiene mal. El otro nos vive buscando. Parece que comió la peli de Slenderman. No sé qué más. Odiamos el día y la noche, nah. Es una vampira y yo Drácula. Pasamos la vida en la oscuridad. Solamente nos pasamos el rato pensando en cómo salir sin que nos vean. Y que los bocones que molestan se queden en la casita viéndonos velar. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No perdamos sin que puedan seguir los pasos más. Dímelo. Soy un loco en el amor. Tú me dices si lo callo. El cabrón es muy bocón. Ay, 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 dilo más. Soy todo oído pa' tu boca. Y tu boquita toda mía. Viste, men, chao, papá. Mami, yo no tengo miedo para fugarme. Mira mi bolsillo, ya está listo el pasaje. Solo lo propongo, no quiero intimidarte. Pero cuando quieras nos vamos pa' otra parte. Dímelo. No vale la pena, no vale la pena.
puta madre. ¿Quién? Leones con flow. Oh, oh. Pam 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 pam. Tum 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 tum. Ahí va. Perfecto. Bueno, ya traje los regalos. No voy a... Espera, ¿dónde están? Ahí está el chat. Pasa esto. ¿Cómo no se escucha? Sí se escucha. ¿Qué me quieren hacer confundir, tontitos? Bueno, ya traje todo. Nicolás Artaja, Tatón Ramón. ¿Cómo no se escucha? Sí se escucha. Ah, perfecto. Bueno. Bueno, ahí traje todos los regalos. Le voy a mostrar primero, bueno, primero el parlante, porque se fueron a la mierda las chicas. O sea, vieron que yo, a mí me faltaban los... Ahí bajé un toque la música. Vieron que a mí me faltaban los parlantes cuando vinieron Kev, Joanji y Bri y eso, tipo, lo podíamos escuchar. Bueno, ahora se va a poder. Miren, esto es otra cosa que me regalaron también. Esto es tremendo. Tipo, es un kit de defensa personal. Esto es... No sé bien cómo se agarra. Esto. ¿Alguien sabe cómo se agarra esto? Miren. Así, ¿no? Tipo. ¿Qué es? ¿Es? Tipo. Mica, disculpa, te puedo pedir una. Y a los ojos. Mentira. No me pueden dar tanta ternura a los niños, boludo. Cuando te dicen, disculpa, Mica, te puedo pedir una foto. Y yo. Uy. No. Mentira. ¿Saben que el otro día me puse a pensar? Creo que nunca rechazé. ¿Es una foto? Sí, mentira, sí he rechazado. Me acordé de una. Pero me acuerdo de una sola nada más. O dos, creo que dos. Me acuerdo de una. Porque estaba una amiga mía. Ya, bueno, ya saben quién es, pero capaz hay gente que no, entonces lo voy a decir. Es como que me pueden bañar. Me pueden bañar por hacer así, nada, no, boludo. Porque una vuelta tengo una amiga que tomó demasiado. Entonces, tenía mucho sueño. Y se quedó dormida y bueno, no se despertaba. Y yo estaba re preocupada, estamos todos llorando en la puerta de boliche. Y yo estaba llorando, boludo. Yo estaba llorando. Tres veces rechacé una foto. Les voy a contar las tres veces. Me acordé ya las tres. Esa fue la primera. Que estaba mi amiga tirada en el piso, en la calle. Y yo estaba llorando desconsoladamente porque no se despertaba. Y llamamos a la ambulancia, estaba viniendo a la ambulancia y todo. O sea, era todo re trágico, mal. Y viene, creo que dos pibes, un pibe y una piba, algo así. Me dijeron, ¿te podemos ver una foto? Y yo llorando. Y yo, ¿qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe pedirme una foto en esos momentos? ¿Entendés? O sea, boludo. Te lo juro. Y mis amigos le dijeron, tipo, ¿vos te das cuenta de lo que está pasando? Tómatela, no se va a sacar una foto con vos. Esa fue una. Yo, tipo, ni les respondí, ni les dije nada. Yo seguí llorando, tipo, me valieron pitos. Después otra que también rechacé fue cuando me dijeron... Se me cayó algo en un boliche, se me cayó algo en el pie y no podía, me costaba caminar. Entonces salimos a la puerta del boliche y yo tenía, o sea, no tenía puesto el... Estaba en patas, ¿entendés? O sea, un solo pie estaba en patas. Porque no sabía si me había... Yo estaba ebria, entonces no sabía si me había doblado, si me había... No sabía lo que había pasado en mi pie, ¿entendés? Yo por las dudas lo dejé ahí, qué sé yo, y también creo que... No me acuerdo si llamamos a la ambulancia, no sé qué mierda pasó. Ah, sí, que aparecí en silla de ruedas, ¿se acuerdan? Que no podía caminar. Esa fue otra. Y yo estaba en el piso así, bro, muriéndome con el pie ahí y la gente pidiéndome foto, boludo. Sí, dale, foto con Mica con la pata todavía abierta, boludo. Qué hijo de puta, qué cara de verga que es la gente. Y ahí mis amigos también les dijeron, tipo, ¿te das cuenta que tiene el pie hecho verga, boludo? Y bueno, no me saqué. Y la otra fue porque creo que estaba yendo un casting y estaba medio como atrasada. Y eran varios, entonces le dije, chicos... Ahí le dije, creo que no. Algo así era. Una vuelta también
de los momentos que más los momentos más desubicados que me vieron fotos. Contame cualquier cosa, ¿no? Nunca mostraba los regalos, señora. Muestre los regalos, que por eso estamos acá. Sí, perdón, perdón. Ah, me raidieron. Tigre de luz, ¿verdad? Muchas gracias, Tigre de luz. A mí todavía no me apareció. Pero bueno, me lo están poniendo en el chat. Vieron que tarda como en... Muchas gracias, Tigre de luz. Oh, me están jodiendo. Me están jodiendo. Es que son unos hijos de puta ustedes, boludo. A mí, yo creo que... Bueno, si yo tuviera una pareja y me es infiel, es como que yo nunca me daría cuenta. Bueno, si fueron a ver Casi Perfectas, lo pueden confirmar. No era tan así, pero sí soy bastante boluda. No, terminé de contar. ¿Qué mierda estaba contando? Boludo, hoy le decía a Bar que voy a hacerme un test, boludo, de atención. No, tengo que ver dónde se hace. No sé si me lo dice una psicóloga o si tengo que hacer un test o algo por el estilo. Porque para mí tengo tipo un... No se rían, hijos de puta. No, no, en serio. Para mí tengo un... Como un... No sé si un déficit. Porque cuando yo era chiquita, boludo, yo tenía 9 años y leía Harry Potter, boludo. No, antes, mentira. Yo tenía... 7, 8... No, tenía 9. A los 9 empecé a leer Harry Potter. Pero, boludo, a los 9 años leer el primer libro de Harry Potter. No es, y entendía todo y me encantó, ¿entendés? Entonces, déficit de atención, no sé si tengo. Algo tengo. Para mí tengo un problema, pero no sé bien qué es. O no me costaba estudiar, ponele. Mi vieja nunca tuvo problemas conmigo para estudiar. Sí me costaba matemáticas. Los números siempre me costaron mucho. Pero poner lengua y todas esas cosas. Leer los libros, yo me comía los libros del colegio en un día, 2 días. Entonces no sé si, no sé qué será, pero bueno. Los regalos, cierto, me están diciendo. Paren. ¿Qué estaba contando? Ah, una vuelta que se resubicaron para que me vieron una foto para les quiero mandar esto. Yo la conté igual, pero capaz la gente, capaz hay muchos que no lo saben. Que estaba, me robaron y me puse a llorar en la calle. Y estaba a moco tendido. O sea, chicos, estaba tipo, viste cuando estás todo rojo, que lloras tanto, que tenés toda la cara hinchada, que tenés los ojos rojos. Bueno, yo estaba así. Estaba llorando, estaba yendo a mi casa. Y viene un pibe y me dice, ¿Mica? Y yo lo miro toda llorando, toda la cara mojada de las lágrimas. Y ¿qué piensan que me dijo el chabón? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? ¿Necesitas ayuda? Che, pará, boluda, algo. No, ¿Mica? Foto. Y yo, pará, verga. Ah, muchas gracias, Lux, Lulex, por la suscripción. ¿Le gusta mi alerta de Brad Pitt? Ya la voy a cambiar, pero es mejor que el zombie rancio ese, boludo. Bueno, les muestro. Les sigo mostrando. Esto es un kit de defensa de defensa personal. Esto es para... Esto, bueno, es alcohol en gel. Está ahí metido. Y esto, que no lo vamos a mostrar mucho, es el... No, pará, boludo. Esto se salió. Che, tengo miedo con esto. Porque miren, se salió. No, 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 me da un cagazo, chicas. Esto te juro. Yo lo tengo adentro de la... Lo voy a llevar para allá por las dudas. Porque, ¿ven? Como que se salió esto. No sé cómo se abre. Dice en el papelito igual. Pero... O sea, ¿para qué lo tengo que usar? Me re olvidé cómo se usa. ¿Entendés? Pasa que claro, boludo, si te llega a sacar esto, no sé si ustedes... A ver, les cuento. Háganme acordar que les cuente algo de un gas pimienta. Lo voy a dejar acá. Bueno, lo iba a llevar al camarín, iba a decir. Lo iba a llevar al living, pero lo dejo ahí. Les decía que voy a hacer una encuesta. Soy fanática de las encuestas. Me encantan las encuestas. Vamos a hacer una pregunta. ¿Alguna vez sintieron un gas pimienta? Che, ¿mis streams son para mayores de 18? No. Cambiado de tema. Contalo con el gas pimienta. Bueno, mientras se hace esto, mientras responden a la encuesta, les cuento.
Resulta que estábamos con Fede Villevani, con Angie, con Kevin. ¿Con Angie estábamos? ¿Estaba Angie? Sí, estaba Angie. Claro, fue en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles fue? Bueno, sí, seguramente. Estábamos los tres, los cuatro. Ah, con el parcerito también. Y estábamos como medio ahí en los boliches de ahí de Los Ángeles. Y había un chabón que estaba haciendo quilombo en la puerta. Y uno de los de seguridad, tipo, se ve que le echó gas pimienta, pero le echó cuando nosotros ya habíamos pasado, creo. O le echó, viste, y quedó como el... Cuestión que estábamos re lejos. Y sentí el coso igual, boludo. Sentí tipo el coso y empecé, se me cerró la garganta, empecé a toser, te ardían los ojos. Y eso que no es que me echaron cerca, me echaron súper lejos. Pero yo, boludo, sentí el coso. Sentí una banda. Y fue horrible. Y sentí muy poquito, ¿eh? Y yo digo, no me voy a imaginar lo que debe ser que te echen en la cara. ¿Vieron que en TikTok a veces, no sé si a ustedes les aparece, pero como soldados de Estados Unidos que les... que es como una práctica o es una prueba, un test, no sé bien qué es, que tienen que cerrar los ojos y le tienen que echar como un gas pimienta en los ojos y tienen que como que seguir peleando, tienen que seguir haciendo cosas. Boludo, tipo... Y eso es... No sé bien para qué hacen eso, pero... O sea, y la gente... O sea, los soldados la pasan re mal en los TikToks que yo veo siempre. Tipo, la re sufren mal y es un horror. Es la parte roja lo que tenés que tocar para que salga el gas. Sí, no, bueno. O sea, debe tener su mecanismo, obviamente. No es como apretar algo, porque si tenés que solamente apretar algo, se me suelta en la mochila, boludo, y es un horror. Pero... la gata me dicen que entre. No, pues ¿sabes por qué no quiero entrar la gata? Porque tengo la torta acá y me la va a tocar, boludo. Y la voy a tener que cagar bien a piñas. Esa es una torta. La vamos a mostrar al final. ¿Por qué? Porque viene con esto, que es un martillo, que dice Mika, no sé si lo pueden ver. Bueno, está como al revés, ¿no? Claramente. Ustedes los ven al revés. Pero eso, vos la parte de arriba la golpeás y me dijo la chica que adentro tiene regalos. Así que vamos a abrirlo. Ah, y también está este corazón, que creo que este corazón también creo que se come, o es un jabón, pero creo que también se rompe. Vamos a averiguarlo en este stream, pero eso va a ser lo último. Mira, acá me regalo si estoy escuchando gas pimienta. Bueno, ya está. Ya. Bueno, vamos a ver. Las cartas obviamente no las vamos a leer, porque primero que no sabemos si la gente quiere que... No sé, una piba que me escribió una carta dice cosas re personales, no la voy a estar leyendo. Y segundo, que si tengo que estar leyendo todas las cartas, me voy a ir a las 4 de la mañana. Me las voy a guardar para leerlas después cuando yo esté sola. Hay un regalo que me hicieron, que creo que es uno de los que agarré acá, que fueron de los me hizo... Casi se me cae la garcha. Que fueron los que me hacen... Se dice Rus Indumentaria. ¿Qué rico color que tiene esto? ¡Uy, no, amigo! Tipo, ¿saben que yo justo tenía de estas, pero se me rompieron? Tipo, son aritos de estos. Bueno, los están viendo. De argollas, y me encantan. Y los míos se me perdieron. O sea, me rompieron, creo. Eso los re necesitaba. ¿Cómo se llama esta chica? La belleza para mí es estar cómoda conmigo misma. Muy buena esa frase, amigo. Ross Cosmetics, así es. Lo van a ver al revés. Al pedo se los estoy mostrando. Bueno, si lo quieren, si quieren chequear, lo pueden chequear. Lo van a tener que dar vuelta. Pero Ross Cosmetics. La belleza para mí es estar cómoda conmigo misma. Muy bien, está muy bien esa frase, me gustó mucho. Vamos a leer la carta. Dije recién que no. Y esto, mira. ¡Ay! ¿Qué es? Eyeshadow. Sombra para ojo, tipo para acá. Che, pero esto. Ah,
Eyeshadow, dice eyeshadow. O sea, esto no es no es para los labios. Water eye shadow. Shadow es sombra y eye es ojo. Sombra para ojo, pero no tiene pinta. O sea, miren cómo es la cosa. Hay gente que acá que sabe de maquillaje. Yo puedo no ser una pija, boludo. Miren. Bueno, no soy una pija. Es como que siento que es para los labios. No estoy segura. Che, esto no creo que esté usado, ¿no? Porque si está usado por el tema del COVID y eso, sería un poquito raro. Raro no, peligroso. ¿Ven que dice eyeshadow? Bueno, es una pija. Bueno, muchas gracias por esto, me re gustó. Ponga donde se ponga, a ver qué dicen. Es un labial. Es la sombra líquida, es labial, neni. Perdón, chicos, si hay alguien en este país que no sepa nada de maquillaje, soy yo. Perfecto. Bueno, ¿dónde voy a poner los regalos? No lo puedo poner acá. Voy a poner la cámara. Perdón, hablo sola. Sí. Bueno, me regalaron también las chicas que me regalaron el parlante esto. Es un champagne. Las amo. Me conoce. No lo vamos a mostrar mucho porque creo que me van a bañar. Esta misma chica que me regaló los aritos, me regaló esto. Son máscaras. Sí. De avocado. Where are the avocados? Billie Eilish. Una de coco y una de cacahuete. Palta. Se me había olvidado cómo se dice, boludo. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? ¿Cacahuete? Aguacate. Aguacate, qué cara de verga. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo se llamas vos? Eli. Muchas gracias, Eli, por tus regalitos. Vamos a seguir abriendo. A ver. Ay, miren este. A ver. Es un chocolate. Oh, sí. Miren, es un osito. Miren, es un osito de chocolate. Qué rico. Bueno, vamos a poner música porque siento que ¿Qué pasó? Es un velorio esto. Esta no está. Cacahuete. Cacahuate es el maní. ¿Me le dicen cacahuate al maní? ¿Mira? Bueno. Ahí tengo un chocolatito. Que es de Delphi. Muchas gracias, Delphi. Después leo tu cartita. Y esto... Ah, miren, esto es así. Esto lo voy a colgar. En mi pieza creo que lo voy a colgar. Muchas gracias, Candela, por esa suscripción. ¡Gracias, Candela! Así estaban las estrellas cuando hicimos el círculo de la despedida. ¿No es re tierno la concha de su hermana? ¿Por qué son así de tiernas? Capaz lo meta ahí, mirá. Tipo, allá en el... Miren. Mirá. A ver... Bueno, atrás de esto tengo un cuadro que me hizo una seguidora. A ver si no se puede dejar. Ahí está, ¿lo ven? Un dibujo que está buenísimo. Y allá tengo el otro. Y capaz este lo cuelgue como ahí arriba, en el medio. No sé, me voy a fijar. Ahí está. Pero está muy lindo, boludo. Es una ternura mal. En algún lugar lo voy a colgar. Capaz lo cuelgo en mi pieza. Probablemente lo cuelgo en mi pieza. Pero que lo voy a colgar es seguro. ¿Saben que una vuelta me regalaron? ¿Me hicieron raid? ¡Ay, la mística! Muchas gracias. No me están jodiendo, ¿no? Porque viste que a veces son unos hijos de puta estos, boludo. La mística. Ay, muchas gracias. La mística. Tenemos que ver, boludo, cuándo nos... ¿Me estará viendo? Bueno, después pásenle este clip si no me está viendo. Juguemos, boludo, no sé, una partida de Fortnite. Yo soy una pija igual, jugando a Fortnite. Tipo, vamos a perder.
por mi culpa, pero bueno, quizás es divertido. ¿Sabes que la vi el otro día? La estuve chequeando y siento que es como mi versión en mexicana, boludo. Siento que es mi versión en mexicana. Bueno, nada, me acordé de algo. Bueno, muchas gracias por el ray a la... Creo que, a ver, creo que este era para las dos. Tiro para las dos. Para. Porque tuvimos un problema, porque es así. Nosotras en los Meet and Greet con Angie separamos las bolsas. O sea, cada una tiene su bolsa de regalos, pero a veces nos hacen como bolsas grandes, tipo cajas, que los regalos los meten adentro. Entonces, o sea, una caja, o sea, dentro de una caja, te nos regalan de las dos. Miquela, ¿no leíste la frase del cuadro? ¡Ay, re lindo lo que dice, boludo! Mirá, dice... Cuando nuestros sueños se han cumplido es cuando comprendemos la riqueza de nuestra imaginación. Es tremenda la frase, boludo. Es tremenda. Es tremenda, está muy bien. Bueno, les decía... Y claro, bueno, acá hay golosinas y cosas así. Y mira, Angie, esto es tuyo. Ah, quiero decir algo muy gracioso que me pareció graciosísimo, que es que a Angie siempre le hacen regalos con brisa. O sea, le hacen poner dibujos con brisa. Tal cosa con brisa. También todo re romántico, re tierno, tipo la pareja, que se yo. Y a mí me hacen cosas con Reina. Tipo dibujos con mi gata. Me parece perfecto igual, ¿eh? Pero me causa gracia. Tipo, soy la señora de los gatos. Ah, baja la cámara, me dicen. Ay, no sé cómo se hace, chicos. Creo que ya es lo más bajo que puede estar, creo. Bueno. Tengo que escanear el código de Spotify. Uy, chicos, soy una pija yo. Ahí hay una canción, a ver. A ver, esperen. Esperen. ¿Cómo se abre esto de lo de Spotify? Creo que es... ¿Cómo se abre el código de Spotify? No, esto no es. Yo me pongo tan nerviosa cuando me están viendo ustedes. Porque no me quiero atrasar, ¿entendés? Puta madre, boludo. Oh, chicos, ¿me dicen cómo es en Spotify para poner un código? Ah, acá está, no dije nada. ¡Ay! No me imaginé nunca en la vida que iba a aparecer esta canción. Ay, no, chicos, vamos a ponerla acá en coso. Ay, esta canción, ¿saben que todo es como la canción medio del fandom, no? Porque ustedes siempre me la como dedicaron, o como, o sea, cuando escucho esta canción pienso en mí, pero por ustedes, ¿entendés? Es muy linda la letra. Ay, más tierno, boluda, la concha de su hermana. Ay, los amo. Bueno, esto es de Angie, miren. Lo siento a la niña que le hizo esto. Se lo voy a dar, se lo voy a guardar. Y a mí me regaló acá también una pulserita. ¡Ah! Dibujo, mi amor, la amo. Bueno, y muchas golosinas. Me encantan estos cosos ácidos, boludo. Bueno, no sé de qué es de Angie y qué es mío, porque está como mezclado. Así que tendré que comérmelo todo. Bueno, me quedé con estos. Ah, bueno, y los regalos que son para los dos, para las dos, los pusimos separados, pero se ve que no sé, alguien de seguridad lo habrá metido en la bolsa de Angie y en la mía. Pero no se preocupen que yo le doy todo a Angie. Bueno, acá hay una bolsa vacía. Respuestas. No, Shura.
¿Te gusta cómo canto? Bueno. ¿Quién es esta pía tan fachera? ¿Soy yo? Limitaciones de choque y la sofoquen. Y se incorpora. ¡Uy, boludo! Unos rebudines. Menos mal que los estoy abriendo ahora, no los abrí después de 8 años. Y me regalaron un té. ¿Un té de qué? ¿De qué es este té? De hierbas silvestres. Nunca probé, lo voy a probar. Hay dos budines. Muchas gracias. ¿Serán de banana? No sé si son de banana, pero me los voy a separar, boludo, porque... ¡No se decirá! ¡No hay viento! ¿Quién me regaló eso? ¿No hay una... un coso? No, no escucho... no, no encuentro la tarjetita. Esperen. Ay, Alma, ¿qué me decís eso tan lindo? Bueno, muchas gracias. Gracias a la persona que me hizo esto. No, no está la cartita, no aparece nada, ningún nombre. Pero bueno, muchas gracias. Ponés Harry Styles. Ahora cuando termine nuestra canción, ¿sabes? Ah, bueno, lo siento, sí. Ah, una vuelta me regalaron droga. Literal, no lo jodo. O sea, me regalaron... no sé si lo puedo decir en voz alta. ¿Me van a bañar si lo digo en voz alta? ¿Me van a bañar? ¿No? No te bañan. Bueno, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Por las dudas no lo voy a decir. Pero ya entendieron. ¡Oh! ¡Qué rico es! No, te amo. Maní con chocolate es lo mejor que me pueden regalar en la vida, boludo. Lo quiero abrir ahora. Me está agarrando un picazón acá. Miren, yo acá me había brotado, pero se me está yendo. Bueno, ahí hay una carta. Chicos, me da un poco de miedo esto. ¿Tiene? Ouija. ¡No, chicos! ¿Lo abro? ¿Lo abro? Sí, me dice, no tengo porque cualquier cosa se. Un espíritu está en mi casa, ¿no? No, ¿te imaginas que sea alta macumba? Bueno, una vuelta. Para mí me regalaron una. Bueno, creo que voy a cortar el stream acá. Mentira. Se la comieron doblada, El karma me va a venir, boludo. Me va a venir el karma, la puta me parió. No, es tranquilos. No. Es un. Bueno, me regalaron una. No sé qué es esto, una toallita jodiendo. Y me regalaron. Es ilegal, dice acá. Ah, son jabones en pastilla de Barbie. ¿Son jabones en serio? Porque miren, ¿ves? Esto. Son jabones, dice. ¿Son jabones tipo de mano? Porque parecen. O sea. Ah, jabón para manos. Mira.
No sabía que había un jaboncito. Son jabones para mano. Mira, ven, atrás dice. No sabía que existían. Bueno, muchas gracias a esta chica. A Cali. Cauli, Cali. Es muy complicado. Tengo que confesar, Cali, que me asustó un poquito el coso que dice la Ouija, ¿viste? Yo soy que soy media cagona, como que hubiera estado bueno que... ¿Quién? ¿Quién? Hola, what's happening? No copy, my caption. Y un fiumba fiumba. No copy, my caption. Get a little buddy. The Raji. No, la mexicana con tremendo flow. Tengo. Baby, let's go. Hola, buenas noches. Yo me llamo Snow, por si no me conocen. Ah, este es el gal. Abru. Yo la conozco a Abru. Es la más. Abru, ¿estás acá? Abru, ¿estás? Abru, espero que estés. Ay, mi vida. Miren, un cuadro con reina. Con reinita. Gracias, Abru. Sos la más. Gracias. Mira, Tigre de Luz. ¿El que me hicieron raid? ¿O es un seguidor de Tigre de Luz? Muchas gracias por la suscripción. ¡Baby! Bueno, y hay cartitas que no las voy a leer ahora por lo que ya les comenté antes. Muchas gracias, Abru. Me encanta tu cuadrito. Gracias, Abru. Yo te conozco y te leo siempre en Twitter. ¿Quieres brillar? Esperen. Este que no nos da. Muchas Coca-Colas tengo. ¿Por quién será? A ver. Bueno, golosinas. Golosinas me regalaron una banda, boludo. Uy, qué rico. Vamos a. Acá me regalaron varias golosinas. Vamos a poner las golosinas acá adentro. Go. Yo me acuerdo de volver en el círculo. Con tremendo flow, tengo todo el control. Pero acá se. Bueno, hay un montón de golosinas. Bueno, es medio un quilombo, esto tendría que haberme organizado mejor y haberlo separado porque está todo caído, boludo. Bueno, esperen, mientras yo voy abriendo los regalos, quiero hablarles, ¿no? Dame una coca. ¿Puedes terminar una frase? ¡Ey, boludo, cualquiera! ¡Ey, pará! ¿En serio no termino todas las frases? ¿Qué no terminé de decir recién? Ponele. Para mí, yo estoy diciendo todo bien. O sea, para mí termino mis frases. No dicen ninguna. ¿En serio, boludo? No lo puedo creer. Lo de la macumba. ¿Eh? ¿Qué dije de la macumba? Nada, ya pasó ese tema. Hice un chiste. Ninguna dice. Cualquiera, chicos. Están exagerando. Yo soy colgada, pero no sé si a... Me llené las toallitas desmaquillantes, boludo. ¿Pero esta es la que me compró producción? ¿O me la regalaron? Bueno, me regalaron toallitas desmaquillantes. Gracias, las necesitaba. Pero no dijeron nada. ¡Ah, esperen! También me regalaron otra cosa que está re bueno. ¿Qué es esto? Pero no dijeron nada. No me quedaron nada. ¿No? Ay, dije, bueno, va a estar complicado abrirlo, ¿no? ¡Qué rico olor que tiene, hermano! Abrilo con quien quieras. Abrilo con quien quieras, dice. Es una vela aromática. Ustedes no entienden el olor que tiene esto. O sea, es muy rico posta.
Esta cadena de papá. Este producto lo hizo en mano Euge. Ay, muchas gracias. Euge, no sé qué mierda le pusiste. Pero tiene olor a infancia. Es vegano, dice. Gluten free. ¿Qué dice? Cruelty free. Producto vegano. Muchas gracias, Euge, por este regalito. Vieja de soja. Vela de soja. Vieja. Yo, vieja de soja. Qué chupa verga, boludo. Vela de soja. Perdón, perdón. Ay, miren esto que me regalaron. Oh, bueno, hay una banda de cocina. Pero no dijeron nada. Me regalaron un alto block. A casa, Mi papá va a estar viendo esto. Ah, miren, me regalaron este de Toy Story y me regalaron a un bus también, pero no lo estoy encontrando, voy a estar por acá. No rompan la cara. Pero no dijeron nada. De que había la mirada. Esta bomba en la parada. Me miró, me corrió la cara. Yo le dije que no daba. Pero no le importó nada. ¿Qué es esto? Ah, es un cristal. Tipo, es una piedra. Es un... ¿cómo se dice? ¡A tu pinche madre! Eso es. Ay, mi amor, la amo. Es para poner... es un cosito hecho a mano. Es un platito para poner mis cositas. Pues imagínate, tipo, que venga tipo una niña y te regale esto. Yo me muero del amor. Eso no fue muy anticonceptivo de tu parte, ¿sabes? ¿Sabes que yo antes no quería tener hijos? Y ahora quiero tener hijos. Pero no ahora. Dentro de unos 10 años. ¿Qué quieren que ponga? ¿Qué quieren que ponga? Los leo en el chat. Los leo. Me están diciendo mucho hell no. Vamos a poner hell no. Hell no. Con uba, 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 uba. Nico Balbi. El otro día vi unos TikToks de Nico Balbi. Yo le digo, Baldi. De Nico Balbi que estaban re buenos. Tipo que él agarra TikToks de gente que canta y tipo, bueno, le lo produce, ¿no? Y le pone como la música de fondo y hace ahí tiki tiki unos toques y quedan increíble. Mal. El otro día vi una chica que decía... ay, no sé cómo se llama la canción. ¿Cómo se llama la canción? Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya me olvidaste. Hasta la luna, dice. Algo así, estaba re buena esa canción. Bueno, una pita que lo cantó re lindo. Y él, tipo, agarró el audio de la piba e hizo una locura. Quedó increíble. Ahora después, si quieren, se los muestro. ¿Lo vieron? ¿Ese? ¿Hoja en blanco? Hoja en blanco. Está muy bien, boludo. Está muy bien lo que hizo. Los dos. Es de una cumbia vieja esa canción. Ah, mira. Yo no la conocía. Vamos a poner esa. No, pero vamos a poner primero el tema de Angie. ¿Quién? 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 Yo no sé qué mierda me pasa. Voy volando lejos, casi que trabajo en NASA. Son las 5 de la mañana y prefiero quedarme en mi casa antes que escuchar tu desgracia. Yo soy una payasa. Oh, Angie, todo fracasa. A ver, esperen. Luis, ¿dónde mierda dejé el celular? La recalcada reconcha de mi hermana. Esperen un segundo. ¿Dónde mierda dejé el celular? La puta me parió. ¿Me lo habré dejado afuera? ¿Ustedes saben dónde dejé el celular? Acá lo encontré.
Por ahí justo Angie. Angie, esperamos un segundo, te tengo que cortar porque voy a hacer algo. A ver. La ca... Bueno, Luis y... Ahora nos vamos a fijar, ¿ok? Se van a fijar las chicas, no te preocupes. Con el tema de My Way y eso, que lo acabo de leer recién. Lo siento, me estaba llamando Angie, ahora vamos a llamarla. Angie, ¿me estuviste viendo todo este tiempo? Te amo si me estuviste viendo todo este tiempo. Hola, reina. Estás en altavoz. Escúchame. Ok. Después te paso lo que te va a salir reproducir mi canción, ¿sí? Los derechos y todo eso. Ok. Me estás poniendo un tema que no es tuyo. Entonces después hablamos y arreglamos ese tema. Es en dólares. Ah, bueno. ¿Son los que me debes de vos por Minecraft? Y no, eso te lo debes vos misma por ser tan estúpida. Pero... Vos por estafadora. La gente me decía, vos tenés un convenio. Escúchame, el convenio, las pelotas. Esto te va a salir caro. Vas a decir no. ¿Sí? Ok. Te aviso. O sea, no, yo pensé que era libre de copyright. No solamente te gusta robarte mi tema, sino que también te gusta robarte mis regalos. ¿Cuántos regalos míos tenés ahí? No lo sé. No, no. Todos lleguen a mis manos lo antes posible. Chao, hasta luego. Chao, chat. Chao, estúpida. No puedo creer que estuve viendo todo este tiempo el stream. La amo. O le dijeron por Twitter. Si estuviste viendo todo el stream, Angie, te amo. Muchas gracias. Y tus golosinas me las quedo, ¿sabes? Reina. ¿Qué iba a hacer? Vamos a ver, vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar al tema de Angie, ya que estamos acá. Vamos a... Y ahora seguimos viendo los regalos. No hay nada que no puedan ver, ¿no? No, perfecto. A ver. Yo no sé qué mierda me pasa. Voy volando. Terminamos acá el stream. Yo salí hace 40 años y lo vi 50 veces, pero bueno, vamos a comentarlo igual. Lo que me gusta de este videoclip es todo. Tipo, bueno, a mí me gustan mucho los colores pasteles. Tipo, rosa pastel es mi color favorito. Me gusta en todo, tipo en la ropa, en todo. Me gusta mucho. Entonces, estas escenografías que tiene son impecables. Son preciosas. Nico Valdi produciendo. Yo no sé qué mierda me pasa. Voy volando lejos, casi que trabajo en NASA. Son las 5 de la mañana y prefiero quedarme en mi casa antes que escuchar tus desgracias. Ellos dicen que no doy Ay, no sé si lo dijo Angel alguna vez, si lo puedo decir. Por lo dos no le... Bueno, es una boludez igual. Angel, ¿lo puedo decir? Creo que ya lo saben igual. Es una boludez. Pero por las dos le voy a preguntar. Porque capaz dice, no, Mica, no quería que lo sepan. Yo digo, bueno, no se lo digo. Ahí le escribo, Angie. Se está cagando de risa. Boluda, ¿pero no podías esperar 5 minutos a que se te pase? Ah, bueno, bueno. Pues que Angie se drogó. Por los ojos. Y le quedó el ojo así. Y dijo, no, che. Me fui a la mierda. Y bueno, ¿ven que acá tiene el ojo rojo? Bueno, fue porque... Por eso. No, dice que... ya lo sabían ustedes, ¿no? Igual esto, a ver, vamos a poner el chat. Porque... Quiero leerlos. Acá. ¿Sabían eso? Lo de los ojos. Sí, ya lo dijo. Ah, listo. Ya la contó. Perfecto. Yo por las dudas, ¿viste? Pregunto todo. Por no vaya a hacer cosa que de repente. No, boluda, es que. Tu desgracia. Ellos dicen que no doy gracia. ¿Quién? No sabía que era una... Este outfit también me gusta. Está bueno. Tipo, yo saldría así, vestida. Payasa. Oh.
Anche en todo fracasa. La verdad que yo sigo chill en mi cama. Hell no. Anche, ¿te puedo preguntar si esto es de verdad? O diría, de verdad, ¿no? Calculo. Mi cama. Y me gusta también esto, la edición de esto. Me encanta. Mi cama. Hell no. Angie dice, dato curioso, habían más de 3 tortas iguales en el video. A ver, mira, vamos a poner la conversación con Angie. ¡Eh! ¡Selenator! ¡Selenator! Muchas gracias, Selenator, por ese raid. Pero vamos a poner esto. Gracias, Selenator. Gracias. Bueno, a toda la gente que está viniendo por Selenator, Selenator, te amo. Creo que te sigo en Twitch. Vamos a buscarla. Vamos a buscar a Selenator. Perfecto, no te seguía. Pensé que sí. Ahí te seguí, Selenator, muchas gracias. El Selenator nos fue a ver a la hora. Una capa. Gracias por el raid. Hola a toda la gente de Selenator. Estamos acá. Estábamos viendo el video de Angie, aunque ya lo vi 500 millones de veces, pero me gusta verlo de vuelta. Ah, ponen que Angie mandó un audio. Todas las cosas, los cupcakes y todo eso, estaban hechos con puré de papa y colorante, para que resista más y no se derrita. ¡Mentira! ¡Tremendo eso! ¡Boludo! ¡Tremendo dato! Increíble. Yo no sé qué pueda pasar cuando pase por tu casa. No, ah, mira, mira. Me quiera saludar, siento olor a falsedad. Nadie quiere despertar, me traiciona. ¿Ulisa, dónde salió? Me traiciona, nadie quiere despertar. Me traiciona Among Us y también por acá. What the fuck. Bueno, igual Angie, para hacerte sentir mejor, yeah. Tipo, no, yo nunca me di cuenta del ojo. Tipo, si no lo hubieras dicho, no me hubiera dado cuenta. Me gusta mucho la escenografía, ya lo dije, ¿no? Pero está como los colores demasiado combinados. Eso está buenísimo. Angie, ¿cuánto tiempo le hacías la entrevista por WhatsApp? ¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la letra? Nunca, amigos, fui de encontrar. Me quiere uno, me quieren dos, no me quieren más. No te alejes, que no sé en quién confiar. Estoy sola acá. Nunca, amigos, fui de encontrar. Me quiere uno, me quieren dos. Ah, está el outfit del otro día. Que no sé en quién confiar. A mí me hiciste acordar a Valen Chigoyen, boluda. Tipo, esta mirada. Como esa mirada de... ¿No? Cualquiera, ¿no? Le van de fruta. No me acordaba. Nico. Baldi produciendo. Queda tan bien hasta con voz de loquendo. Nico, Baldi produciendo. Fue fallido tu intento. Quisiste hatearme y te chocaste el pavimento. Lo siento. Ahora compro primera fila. Ya no es un hater, es un fan que me mira. Upa, ¿qué tal si te hago a upa? Pa' que veas el lugar que ocupas. No eres importante ni con lupa. Upa, upa, upa. Es tremendo lo que hace Nico. Ese efecto estuvo muy zarpado. Ese está muy bueno, boludo. Lo quiero ver de vuelta. Está muy bien. Brie, una ternura, Brie. Es lo más Brie, boludo. Yo no sé qué mierda me pasa. Voy volando lejos. Casi que trabajo en NASA. Son las 5 de la mañana. Y prefiero quedarme en mi casa. ¿Quién? Antes que escuchar tus desgracias. Ellos dicen que no doy gracia. Hubiera estado increíble que lo cantes, boluda. Ven, casi perfectas. No fracasa. Y que esté Nico ahí haciendo su parte también. Hell no. Ah, Agustín Portela. Me lo presentaste en la Breche, creo. No me acuerdo si lo saludo o no. ¿Sí, no? Yo soy más colgada, boludo. Ah, perdón. Bueno, gran videoclip. Gran canción. No, me gusta mucho, me gusta mucho. Me gusta, me gusta. Vamos a ver el de Kevin. Bueno, yo nunca hice el roast, boludo. Soy una pija. Ahora reaccionó al roast de Kevin arriba, retardo todo. Sí, mal, boludo.
Hell no. Lo subió hace 1000. Sí, boludo. Re viejo mal. Ah, boludo, pará, yo estoy viendo los regalos, tarados de mierda, no me distraigan. Tengo que ordenar. Tengo otra bolsa. O sea, hay más cosas en la bolsa, pero ahí son muchas golosinas. Estoy yo, la cara. Nunca, amigos, pude encontrar. No me quieren dos, no me quieren más. Que te quiero tocar la jalea. Acá tengo otro regalo de Angie. Pero era la que dice Angie. O sea, uno a mí y uno a Angie. Ah, no, pero Angie. Claro, este lo tiene Angie. O sea, le dio su bolsita. Pero se ve que puso un cosito de Angie en mi bolsita. Bueno, Angie, te lo voy a guardar. No te preocupes, amiga, yo te lo guardo. Que lo estoy separando, ¿sabes? De Delphi. ¿Saben cuántas Delphis vinieron al Meet and Greet? Como 32 seguro. Te amo, Delphi. Te amo. De una manera exorbitante. Aritos me regaló. De medialunas. Y de chupetines. La amo. Gracias, Delphi. Sos lo más. Me encantó tu regalito. Te amo. Esto hizo la ca... Y esto. Esto lo podemos poner en... Vamos a ponerlo acá, mira. Que se ve ahí. No se ve. Qué chupa verga. Bueno, gracias, Delphi, sos lo más. Estoy yo, placa. Nunca, amigos, pude encontrar. No me quieren dos, me quieren más. Que lo que me la verdad. Ay, miren este peluchito, boludo. Más tierno este dinosaurio. Ah, espera, no prendí las cosas atrás. Bueno, paren, porque tengo que les quiero mostrar. Les quiero mostrar esto. Un regalo que me hizo Maní, creo. Miren. Dice, hasta el fondo, estúpida. ¡Ah! Chicos, es lo más. Boludo, es lo más. ¿Me estás cargando? Es increíble. O sea, es mi vaso favorito de la vida. ¿Entendés? O sea, cuando yo hago una previa en mi casa, voy a usar este vaso. Ese va a ser el vaso mío, ¿entendés? Mi vaso va a ser. Bueno, voy a llevar de vuelta porque se me va a caer acá y, como dije recién, me voy a cortar la teta. Me cae todo. Estoy viendo el coso de la transmisión en directo y... ¿Cierro la puerta o no la cierro? Pero no. Ay, ¿ustedes vieron el quilombo que es esta habitación? Pero bueno. Hola. Hola a todos. Vamos a hacer un ASMR. ¿Viste que hay tiktokers que hacen tipo... tiktokers? ¿Son tiktokers? Bueno, personas que en TikTok tipo hacen vivos y hacen. Y dicen. ¡Matía! Y cosas así. Tienen millones de visitas, boludo. Llego, verga. Vamos a poner. Vamos a poner este el tema de. Este está buenísimo. Soy Sherman. Ay. La manteca, la manteca. Es muy bueno ese tema, boludo. No me jodan. Ah, está muy fuerte, boludo. La manteca, la manteca, la manteca. Ahí está. La manteca, la manteca, la manteca. Ah, vamos a poner Rose ahora. La tostada con el que puca. Para, Mica, para, Mica, para, Mica, para, Mica. Mica que improvisa en la pista. Es una pibita latina de Argentina. Ay.
Bueno, son muchas golosinas y una cartita. No la vamos a leer porque ya lo dijimos antes. Vamos a dejar todas nuestras golosinas acá. Mi papá va a ver esto y me va a decir: entregá las golosinas, Micaela. Al pan, al pa 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 pan, bájale al pan, un poco de manteca. ¿Y qué onda? ¿Pan me va a llenarlas a pan? ¿Qué es esto? Bueno, poder tener todo este poder, tampoco poder ver todo lo que empezamos. Vamos otra vez, tengo la cantica susu. Angie dice que leas WhatsApp. A ver. Ah, me estuvo llamando, perdón. A ver, pero. Decir que mi auto derrapa, no, pero, bro. 15 minutos. Ah, en 15 minutos terminó la canción Angie, boludo. Estoy entrando a Twitter, Angie, pará. Ya se lo enviaron, boludo. Pará, te pongo altavoz. Ahí está, hola, reina. La última vez que te rompo las pelotas, te quería contar un dato curioso. A ver. ¿Me escuchas? Te escucho. No, no sé si te lo conté. Tenía otra letra. Entonces, yo grabé el videoclip con otra letra y un día antes que salga me arrepentí de la letra y dije, no me gusta. Mentira. Entonces. Mentira, no te creo. A Agustín, que cambie el videoclip, que saque todas mis partes haciendo playback, la parte que no me gustaba, y que meta todo relleno de las cosas que no hacía playback para terminar y quedó bien igual el videoclip. No puedo creer lo que me estás diciendo. ¿Y qué decía la letra? ¿La podemos saber? No sé, decíamos, hey, hey. No sé, era otra cosa. Un minuto de canción diferente. Mentira. Pero pudimos resonar. Sí, sí, un día antes. Bueno, no puedo creer lo que me estás diciendo. Y justo un día antes se te ocurrió cambiarle la letra. Sí. Y puse la parte que dice, estoy sola acá. O sea, esa parte es la nueva. Que si ves el videoclip, fue una parte mía sin hacer playback. ¡Ah! ¡No! ¡Tremendo! Ah, era eso. Wow. Quería compartir, porque nunca me preguntas cosas de mi vida, entonces, bueno, te los cuento acá. Te amo, Angie. Le recorté el rostro, boludo. Y mentira, sí te pregunto cosas de tu vida. Bueno, tremendo dato, boludo, no puedo creer que... Te iba a decir, mira lo que te iba a decir. Ahí va, perdón, era un chiste que no lo podía decir en voz alta. Sé que me van a odiar por hacer esas cosas. Tres ya. Bueno. ¿Quién? Pero mira lo que es esta mujer. ¿A vos te parece? No le pongo desear al de su carita. Miro su... Esa... ¡Woo! ¿Qué es esto? Ruta Atlántica. Camino por la calle solo, bobo. ¿Qué mierda es esto, chicos? Miren. No tengo idea qué es. Mentira. ¿No se puede romper? Siento que se va a romper. No entiendo qué es, boludo. Ah, esto se pega en la pared, ¿no? A ver. ¿Se pega en la pared esto? Es un enito. Espera. Ahí está. Miren. Esos son buenísimos, dice. En Chile es un pegaloco. Zarpalo en la pared, dice. A ver, vamos a filmarlo. A ver, esperen. A ver. ¿Va? Va, ¿eh? Está acá. Miren. Chicos, es buenísimo. ¿Me estás cargando? No sabía lo que era. Nunca lo... ¿No tuve infancia?
buenísimo. Mirá cómo quedó. Pero así no, dice. A ver, tiralo al techo. No, boludo. Pero se re pegó, Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí que quedó. Me gusta cómo quedó. Una decoración. Está increíble, mal. Me re gustó. Gracias a la chica. ¿Cómo se llama? Bueno, en la caja está llena de golosinas. De dulces. ¿No hay otro? No, muy clave esto. No. Está muy clave esto. Bueno, muchas golosinas y mira lo que me regaló esta piba. Paren, porque hay un cosito que le quiero decir gracias. ¿Cómo te llamas? Rena. Muchas gracias, Rena. Me encantó tu cosito ese que se pega a la pared. Y me encantó esto, miren. Es, droga. Es un coso del Capitán América. Que se juega así. No sé si ustedes son muy jóvenes, creo, para... Pero tenés que meter los cositos ahí. Está muy bueno. Me encanta. Se copaba jugando, ¿viste? No daba bola al stream. Bueno, está bueno este. Bueno, muchas gracias. Como te dije, a Renata. No, este dibujo, amigo, mira este dibujo. Está increíble. Son muy buenos. Yo tengo una carpeta. Yo les voy a decir una cosa. Yo tengo allá arriba, guardados en una caja, mucha droga. Mentira. Muchos regalos, literal. Tengo una caja. No todos, obviamente. Como los regalos que a mí más me tocaron el corazón. Me los guardé. Cartitas también tengo guardadas. Para yo leerlas dentro de 10 años y llorar. Como una melancólica. Bueno. Solo lo quería decir. Bueno, esto está bastante pesadito. Debe ser un cuadro. Saumerios. Saumerios. Una coca. Me encanta que me regalen saumerios. Gracias por los saumerios. Son muchas golosinas, muchas cosas, muchas cocas, muchas cartas. Y ahora se viene la mejor parte, ¿eh? ¡Oh! No. Sí. Miren. Muchas golosinas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, mirá, vamos a probar las gomitas veganas. ¿Cómo mierda se abre esto? Para. Oh, por las dudas. Dan tiene un segundo. Bandanas. A muchas bandanas. Bandanas. Muchas gracias a la persona que me mandó esto. Las bandanas. Ay, Nashi. Ah, las chicas también me regalaron fotitos. ¡Ay! Mira. ¿Saben que yo en mi cama... Voy a poner... ¿Vieron cuando colgás las fotitos así con una cuerdita? Bueno, voy a poner eso al lado de mi cama. Y esta foto va a estar ahí. Con los chicos. ¿No es re tierna esta foto? Mal. Esta es la que me saqué con una Angie, miren. Ay, ahí estoy con Kev. Acá estoy con Marty y Luli. Me siento tipo una señora de 80 mostrándole fotos a sus nietos. Ahora voy a hacerles una pregunta. De si ustedes... quieren tener hijos. Y quiero hablar de eso. ¿Por qué quería hablar de eso? Se ponía re triste, pues. Y... Tengo un par de regalos más allá. Ah, acá esto. Lo dejé acá. Dice, hola, llegué. Hola, what's happening?
No cap in my caption. Get a little body. No rushing. Cause no, soy la mexicana con tremendo flow. Tengo todo el tiempo. Go, baby, let's go, go, go. Ay, chicos. La amo. Reinita. A mí. Ah, reinita. Hermosa. No está. Se fue. Está durmiendo. Me encanta, mi gorda hermosa, de mi corazón, mi vida. Muchas gracias a la persona que me hizo esto. Tengo todo el control, sube los ojos, baby, let's go. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver lo que iba a hacer, boludo. La concha de mi hermana. ¿Y mi cero? Ahí. Acá veo como las administradoras están... Mica, el muñeco mancha la pared. ¿Cómo que mancha la pared? ¿En serio? Mica, le saca el muñeco de la pared. No la manchó, ¿eh? Miren. ¿Lo tiramos de vuelta? Me re divertí tirándolo. Vamos a tirarlo de vuelta. Miren. Esperen. Va, ¿eh? ¿Lo tiro? Oh, qué pelotudo, lo filmé mal, boludo. Vamos a tirarlo de vuelta. Lo tiro, ¿eh? ¿Va? Acá está, mira. Oh, lo filmé mal de vuelta, soy muy tarada. Para. Me encanta que la gente que está, que tipo, si entra al stream ahora está viendo esto. Para. ¡La concha de mi hermana, boludo! ¿Por qué pongo la cámara para arriba? ¡Soy tonta! Para. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahí va, ahí se dio bien. Ahí va. Lo siento, chicos, soy esto. O me siguen o me desiguen. Bueno, ¿qué pongo? Hace un tiempo no duermo con vos. Ah, voy a hacerles una encuesta. Ah, las gomitas, cierto. Baja la cámara, dicen. Gracias. Ustedes se dan cuenta de esas cosas y yo no, boludo. Está muy abajo igual esta cámara, ¿eh? No estaba tan abajo. Yo no te puedo poner. No la cama, pero ¿qué pasó? ¿Será cumplido eso? ¿Se abrirá así, boludo? Estoy abriendo mal, creo. A ver. Pero exige todo menos somos. Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca y la fe. Imagínate, ay, qué pañillón. Bueno, son muy chiquitas. Tipo, deben venir, no les jodo, 8, 7 gomitas. Vamos a contarlas. Son muy chiquitas y creo que son muy caras. Creo. Tiene un muy rico olor. Vamos a poner una roja. No puede fallar la roja. Hay rojas y naranjas, amarillas. Son ricas. Mi cara. Y yo. Son ricas. La textura es diferente. Creo que el sabor es igual. Lo que cambia es la... ¿Son veganas? Sí, boludo. ¿Por qué les doy ternura? Porque soy tonta. Ya.
Bueno, se viene la mejor parte. La torta. Y no estoy hablando de mí. Oh, sí. ¿Qué paja ordenar todo esto, chicos? Me hace mal. Ah, no les conté. Hoy me vino. Ayer Iván empezaron a doler los ovarios. Llegué al Rex y ya empezaron a doler. Yo dije, mierda, me va a venir mañana, o sea, hoy. Esperen. Ahí está. Perdón, leí un esto. Estaba leyendo el chat. La torta, sí. Ah, eso, que me vino, boludo, y me sentí mal todo el día. Estuve a punto de no streamear, pero dije, no, boludo, no. Voy a streamear porque... Y pero me empecé a sentir mejor, como que medio se me... Me tengo una pastilla igual, obviamente. Se me pasó. Y fui a la... Ah, esto es re importante, miren. Esto es un re datazo, por si ustedes quieren saberlo. Para que no se asusten. Antes de abrir la torta, les voy a comentar muy rápido. ¿Se acuerdan que yo tenía una como una alergia que me había dado? Que fui al hospital de urgencia 2 veces. De urgencia. Me picaba mucho el cuerpo. Lo tenía muchas manchas. Les mostraría, pero estoy medio, como medio desnuda en las fotos. Entonces me da como medio vergüenza mostrarles. A ver si les puedo mostrar como... Es que no se va a ver, se nota más en el tipo en el video, ¿entendés? No, me da vergüenza. Me da mucha vergüenza. Estoy medio desnuda, pero. Bueno. Nada, me salieron alergias. Me salieron manchas rojas en la piel. Que me picaban mucho. Pero me voy a poner música, porque se apagó. Y me picaban. Y llegó un punto. En el que se me empezaron a expandir por todo el cuerpo. Se me empezó a expandir por la cara. Tenía manchas rojas por acá, así, tipo acá en el pecho, en la espalda, en la panza, en todos lados menos en las piernas. Y me empezó a picar mucho. Y llegó un punto en que tenía una remera puesta, ponerle de algodón, y me empezó a arder. O sea, me empezó como a molestar la ropa encima de la piel. Y ahí fue cuando dije, tengo que ir al médico porque se está poniendo peor. Y ahí, bueno, me pusieron intravenosa. Me pusieron 2 medicamentos. ¿Cómo se llama? Corticoide y otro que no me acuerdo cómo se llama. Me olvidé. Ah, sí. Que el chabón me dijo que... La enfermera me dice que parecía una urticaria. Tipo algo que yo había comido. Y me dijo, ¿qué comiste? Y bueno, yo algo le dije que había comido ramen, que había probado ramen en un lugar diferente, al que no solía comer. Y... ¡Ay, mi gato! ¡Ey, muchas gracias! Hola, amigos. Miren la alerta. Con mi novia de PR jugamos Fortnite de vez en cuando. ¿Sale partidita algún día? Sí, re, obvio. Voy a jugar... ¿Juegan ustedes Fortnite? Vamos a hacer una encuesta. Muchas gracias por la donación del que pusieron ahí el no sé si Mercado Pago, PayPal, algo de alguna de esas dos, pero muchas gracias. Mica, ¿puedo dar mi opinión sobre la obra constructivamente? No. Sí, reina, obvio. Pueden comentar. Pueden, obvio, sí. Pero esperen, paso por paso, porque ya creo que hablé 500.000 cosas en un segundo. Para, vamos a hacer una encuesta y vamos a poner si juegan al Fortnite. Primero eso. Y mientras responden, así yo a ustedes les puedo... Está, iniciar encuesta. ¿Puedo jugar Fortnite con alguno de ustedes, boludo? Pues la chica que me donó recién, sí, re. Eso, paren, la urticaria. Sí, Nena, terminé de contar las historias, perdón. Sí, lo de la alergia. Y estaba en el hospital, qué sé yo, y la mina me dice que parecía ser algo que comí, no sé qué, le dije que comí ramen, no sé qué, me dijo seguramente fue eso. Otras médicas también me dijeron que probablemente haya sido un alimento, no sé qué.
Me dijeron, por las dudas, sacate un turno para la alergia, que te hagan tipo, que te manchen el brazo con diferentes cosas, viste que en TikTok creo que un par lo hicieron, y yo llevé, tipo, o sea, yo iba a grabar hoy para hacer un TikTok y contarlo. Y el alergista me dijo, le mostré las fotos y los videos, el especialista en alergias, y me dijo que no era una urticaria, que era, ya les digo. Decime que sigue anotado, porque no me acuerdo dónde lo anoté. Creo que se lo anoté a mamá. Eczema. Un eczema, me dijo. Y eso, yo le dije, ¿de qué es? Y me empezó a preguntar si tomé un medicamento, si no sé qué, qué sé yo. Y le dije que me había vacunado 4 días antes de que me agarré esto de la alergia. Y me dijo, ahí está, fue la vacuna. Y le digo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que la vacuna? Y me dijo, sí. Y me hizo la explicación fisiológica, ¿no? Me explicó como todo la cuestión de que como que el... Me explicó que el cuerpo cuando genera antivirus, no sé qué, tienen diferentes tipos de reacciones, no sé qué. Bueno, me explicó ahí bien, no le voy a explicar yo porque capaz digo algo mal y quedo como una boluda. Pero que sí, que básicamente fue por la vacuna. Y me dijo, ¿no sabes cuánta gente vino que se vacunó y que le agarró lo mismo? Ya sé que es un efecto secundario, boludo, ¿viste? Antivirus, dije. ¿Qué dije? Dije algo malo. Yo fui a la primera función del domingo, que debo admitir que estuvo buena, especialmente la escenografía, muy original. Lo que sí quiero saber es cómo termina, porque no le pusieron el papelito a Angie. ¿El papelito? A mí no me lo pusieron. Claro. Porque bueno, al final de la obra, lo puedo decir porque ya no lo vamos a hacer más, el final de la obra es que nosotras nos hacemos viejitas, pasa el tiempo, y bueno, tenemos una charla de cuando éramos jóvenes, no sé qué, bueno, casi perfectas, es por la vida, no sé qué. De hecho, una de las frases que es muy bonita de la obra es que yo le digo a ella, ¿cómo se nos pasó la vida, Angie, no? Y ella me dice, se nos pasó rápida, pero fue perfecta. Y yo le digo, casi perfecta. Y bueno, ahí como que le da sentido. Bueno, igual creo que en cada escena, en cada flashback hay una frase esta de casi perfecta. ¿Vieron? Que estaba el novio que me dice, sos casi perfecta, Micaela, pero no va más. Y bueno, yo a ella con el coso, bueno, no importa. Está muy bonito. La escenografía la cambiamos, no era así. Era un poco más sencilla, pero bueno, para el Rex hicimos algo un poquito más bonito. Vamos a poner otra música. ¿Quieren que pongamos Louis Tomlinson? ¿Hoy qué puse? O se puso cualquier cosa. Puse Louis, me puso One Direction y Bendy. Bueno, ¿vamos a mostrar la torta? No precisamente esta torta. Re pesada. ¿Qué onda con la coca agitada ayer? Maravillosa jugada de Angie o de quien lo haya hecho, jajaja. No, pará. Ah, no respondí lo del papelito, ahí lo respondo. No, lo de la coca, no sé qué pasó, boludo. Habrá sido una coca que estará ahí, tipo, se batida. Pero no me lo hizo ni producción ni Angie. No me lo esperaba, ella tampoco se lo esperaba. Fue muy gracioso. Porque en un momento yo le agarro la coca a Angie, se la estoy por tomar, y se ve que estaba toda batida, boludo, y cuando la fui a abrir se manché toda la escenografía, me manché yo, la gente se quedó de risa. Y con el papelito iba para mí. Y esa era la frase. La frase era... Lo que pasa es que me pusieron el papelito, porque yo al final digo una frase, que es tipo, le regalo a Angie una bicicleta, no sé qué, y le digo, la vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir en movimiento, pero no es que me cuesta acordármela. Entonces, digo, por si me la olvido, de los nervios, no sé qué, que me pusieron un papelito para que yo... justamente haga el chiste, eso, que me olvido todo, y sabía que no me lo pusieron. Entonces yo me asusté porque empecé a tocar por todos lados y dije, ay, ¿sabes qué, nena? Lo escribí en un papelito, pero me lo olvidé. Y la gente se cagó de la risa. Y me olvidé lo que les iba a decir. Nada, fue muy gracioso. Fue muy gracioso. ¿Cómo hace la vocecita? Ah, sí, verga. Sabían que, bueno... Para los que fueron a ver la obra, yo hacía esa vocecita y varias veces la gente que nos ha ido a ver, tipo amigos, colegas y así, me han dicho, che, la voz de la viejita
te la hacen con efectos, ¿no? O sea, vos hablas normal, pero del... ¿La van a subir a algún lado a la obra? Desventajas de vivir en Córdoba. Ay, Córdoba. Soy cordobés. Me gusta el vino y la joda. Vamos a poner una canción cordobesa. No sé si la vamos a subir. No tengo idea. Hay que preguntarle a la productora qué van a hacer con la obra. Seguramente la suban. Fue muy lindo hacer la obra con Angie. Lo que no entendí bien es cómo ver las fotos que sacaron en el Meet. Seguramente no te acuerdes. Yo fui el que te dije que era de Ramos. Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo antes vivía en Ramos. Hace muchos años atrás. Muchos años atrás. Un año. Casi toda mi vida viví en Ramos. Y la otra mitad viví en La Ferrere. Lo puedo decir ahora porque yo no vivo más ahí. Mi familia tampoco vive más ahí. Pero bueno, soy siempre del West. Del West. Me cuesta hacer eso con los dedos, boludo. Ay, ¿qué preguntó este pibe? ¿Qué preguntaste para...? Porque hay un lugar que me puedo fijar que me preguntó, pero no me acuerdo dónde era. Ah, la voz de la viejita, pará. La voz de la viejita, todos piensan que es que fue un efecto. Tipo que nosotras o sea, porque hay efectos que vos hablas al micrófono y te ponen un efecto y al público se escucha otra cosa. Y pensaron que era un efecto, boludo. Y no, le digo, no, somos nosotros. Yo, como que yo hablo todo así. Pero sabes que se me mezclaba un poco con la voz de... Pues yo decía otro personaje que era la jefa de Angie. Y como que ella hablaba así. La jefa de Angie. Entonces se me mezclaba esta voz con lo de la viejita. Ves que casi igual. Solo que la viejita como que tiembla un poquito más. Y está un poquito más hecha mierda. Pero básicamente es lo mismo que esta. Es lo mismo, ¿entendés? Y a veces como que se me chispoteaba la viejita. Y Angie me decía, te estás yendo la viejita, como decíamos cuando actuábamos. Era muy gracioso. Fue muy gracioso. Fue muy divertido hacer... Kane me decía el otro día, ¿te imaginaste tipo una gira con Angie? Nos caeríamos demasiado de la risa, boludo. Sería muy divertido la gira. Vamos a poner If I could fly. ¿Qué quieren escuchar? Reaccionar al corto de Podemos jugar. Angie hizo la voz. Angie hizo la voz de un corto y yo nunca me enteré. ¿Es en serio eso? No sabía, boludo. Vamos a preguntarle. Vos das de periodista, pero de barrio. ¿Eh? ¿Me tengo que sentir halagada? ¿O...? Bueno, gracias. Yo lo voy a tomar como un halago. Para mí es un halago. Sí, ya sé que la torta. Esperen, ¿ok? Ya sé, la estoy viendo ahí atrás. Bueno. Vamos a abrir la torta que ya están todo. ¿Qué pasa con la torta? ¿Quieren toda la torta? ¿Cuál fue? Paren un segundo. No se la van a comer. ¿O sí? ¿O sí? Espero que la chica que hizo esta torta me esté viendo ahora mismo. No creo que me esté viendo, pero bueno. Ojalá que sí. Bueno, vamos a levantarla primero esto. Che, yo lo tenía que guardar en la heladera porque no tengo lugar en la heladera. Mi heladera tipo mide 2 centímetros. Che, boludo, no, pará. Pesa un huevo y tengo que hacer lugar. Uy, no, chicos, se me llega a caer el... Se me llega a caer ahí, ¿sabes qué? Pará, tengo que hacer lugar. Porque no... Me mato. Tipo... No va a entrar. Es muy chiquito el escritorio. No pensé en eso. A ver. A ver si muevo la cámara. Capaz moviendo la cámara. A ver. Tipo bloguear, ¿entendés?
corte. Esperen un segundo, ¿eh? Estoy solucionándolo. Ahí está. Esto vamos a pasarlo por acá. Está bien. Ahí está bien. Ahí va. Ahí la ven. A ver. Ahí está. Miren qué ternura. Bueno, hice casi perfecta. Casi perfectas. Y ya en mi foto. Y acá, las patitas de reina. Miren lo que es eso. Una ternura. Bueno, esto creo que se rompe. Claro, no, voy a manchar todo el sillón, boludo. Qué estrés esto. Esperen. Bueno, ¡rompemos! ¡Rompemos! Si esto se rompe. ¿Estamos seguros que esto se... ¿Estamos seguros que eso se rompe? Pará, boludo. Pégale fuerte, dice. Bueno, esperen, esperen. Esperen, voy a traer algo. Paren. Voy a traer algo porque se va a manchar todo el sillón. Esperen un segundo. Hay que traer, boludo. Para una garcha, boludo. Bueno. Eso es lo del cora. Ah, no, pará, boludo. Me están diciendo que es para el corazón. Pero eso también se rompe, ¿o no? Camina como oso perezoso. Amigo, no sabes qué pasa cuando estoy en confianza en mi casa, tipo camino así, ¿entendés? Camino raro, pero en la calle no camino así. Qué chimpapija, boludo. Cómo los odio, estoy llorando. Me hizo reír ese chico. Ah, en la silla. No, pará, porque no es... Ah, sí, es preferible que se me manche la silla. Sí, vamos a hacerlo en la silla. Entonces está toda hecha pija. Gracias por la idea, che. Camina como un perezoso, qué chupa verga, boludo. Ahora quiero ver cómo camino. Ay, qué cara de pija de tumbo. Ay, lo sabe. Es como un oso perezoso. Ay, se me vio tomando todo el curito. Esperen, ya sé, ahí bajo la cámara. Son mi pareja tóxica ustedes, hijos de puta. Esperen un segundo. Ahí va. Mirá qué buena idea que tuvieron, ¿eh? Vamos a bajar el micrófono. Ahí está. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿La rompo? Sí, perfecto. Vamos a poner una canción épica para el momento. ¿Qué canción pongo? Se me ocurre esta. A ver.
¿Va? Ah, acá, boludo. ¡Ah, mirá, miren! Miren, hay cositas. No sé cómo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué jugó? ¿Está lleno de golosinas, boludo? ¿Cómo hacen para meter las golosinas acá adentro? Es tremendo, mirá. Malvaviscos. Lo volví a meter. Ya está muy bien esto, ¿no? No. La cantidad de cosas que hay, amigo. No, no, no. Hermoso. Tremendo. Me encantó. A ver, voy a poner en chat. Bueno, no estoy leyendo. No, lo dejo babeado y lo vuelve a meter. Lo volví a meter. Literal, es una rata. Qué chupa fija, boludo. Ah, en las fotos del Meet, perdón. Hay una chica que preguntó. Ahí les digo. No, es que no lo quiero romper todo. Mirá, está re lindo este casi perfecta. No lo quiero romper. No, porque se va a enchastrar encima. Hasta ahí lo rompo, mirá. Hasta ahí lo rompemos. Y esto es como... ¿Eso es una torta? Tipo, esto. ¿Es una torta? No, pará. No, estoy preguntando algo en una réplica, entonces... No. Pregunto si esto tipo es... O sea... O es un sostén, ¿entendés? Y esta... Shit. Pero todo para todo lado, boludo. A ver. ¿Se come eso? Yo me estoy comiendo todo. Sí, se come. Es muy rico. ¿Qué me falta? Ah, el jabón ese. A ver si se come eso. It's not of your business. It's not of your business. Bueno, a ver. Miren. A ver. Ay, chicos, creo que este no se rompía. Sí. No, chicos, ¿qué? Creo que es mantequilla de maní lo que tiene adentro, pero no se rompe. Tipo, se creo que se cortaba en pedacitos. ¿Qué pendeja que soy, boludo. Ay, muy buena. Bueno, muy buena esta torta. ¿No tiene el Instagram? Oh, ¿dónde dice el Instagram? ¿Alguien si sabe cuál es el Instagram de la chica que hizo esto? Se lo agradecería un montonazo. Estás todo... ¿Viste que te dije? Mira, está todo con lleno de torta, boludo. Esperen, ¿eh? It's not your business. It's not your... Perfecto. Yo no cené un carajo. Me estoy cagando de hambre.
Esperen. Miren el coso que puse. Parece un nardo brotando leche de mirra. ¿Qué cosa? No entendí una pija. ¿Vieron el GIF que apareció cuando pusieron 1000 bits? ¿Para qué pusiste los individuales y después lo vas a sacudir ahí? Sí, mal, boludo. Pasa que ya está todo el piso sucio. Tipo, ya está, ya fue. Este tema está buenísimo. Come relief. Come relief of pretty charity in the amazing world, helping people all over Africa and the UK living with really tough lives. To spend the money in this video, we decided to make a south of Toronto and give the money we saved to come and relief. Let's do it! Yo me sé los diálogos de los cosos de One Direction todos. Soy una cebada. Las fotos, ¿qué fotos? Se vio las fotos, ¿qué fotos? Ah, las fotos del Meet. Es que no sé cómo explicarle. Te dieron a vos un folletito cuando entraste al Meet que tenía la firma de Angie y la mía. Atrás de eso, abajo hay una página que dice www. Y ahí tenés que entrar y buscar tu foto. Eso es lo que tenés que hacer, reina. Ay, me escribió Jonah Marlene. Me están enseñando cómo cambiar el título. Ahí me escribió Angie y me dijo que reaccione a su corto. Bueno, no me dijo que reaccione a su corto, pero me dijo que lo mire. Dura 2 minutos. Hice la voz de una animación de Astrobot. A ver, vamos a hacerlo. A ver, ¿está en YouTube esto? ¿Cómo se llama? Podemos jugar Astrobot. A ver. Ah, creo que lo vi. Creo. A ver. Ay, es de miedo, ¿no? Ay, no, chicos, me da un miedo esto. No, me da miedo. Mi amiga Fio me pone: ¿de qué me perdí en tu stream? ¿Por qué esa torta es hueca? Te amo. Tipo, ¿no tiene torta adentro? Sí, amiga, creo que la parte esa de abajo creo que es torta, tipo bizcochuelo. Pero la parte de arriba es como chocolate que vos lo partís y tiene adentro cosas. Ay, no, esperen, chicos, ¿vamos a reaccionar a esto? Vamos a ver qué onda. Estuviste hermosa en todas las funciones. Esperamos verte pronto en los escenarios. Me alegra que te haya gustado el cuadrito. Ay, mi vida. ¿Cómo me regalaste el cuadrito? Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi, en serio. Me encanta el cuadrito. Fue mi regalo Fabs de la vida. Bueno, vamos a reaccionar a este coso. Digo unas pequeñas palabras. ¿Dónde está? Acá hay RL. Perfecto. Es este, ¿no? Astrobot. Ay, no, chicos, me da miedo de esto. Encima estoy sola. No, Angie, pará. No, pará, verga. Esto es de terror. No, chicos, paren. Ah, es la parte 2. Ah, esperen. Yo me olvidé que tenía esto. No, chicos, paren. Porque si es de terror no lo quiero ver. Pues duermo sola yo. Y encima recién fui a la cocina para hacer no sé qué y me dio un cagazo, estaba sola y dije no. No, Angie, perdón, no lo voy a ver. Me da mucho miedo. O sea, no le jodo que yo no puedo ver cosas de terror. Me hace mal. Me hace mal.
Duermo sola, dice. Y encima de noche, encima son las 12. Me dicen tipo, Mica no da tanto miedo. Sí, bueno, ustedes porque están en su casa con sus papás. No es mi caso. Ponele. Vi que se movió algo atrás mío. Ah, creo que es esto. Ah, era el pelo. Qué cabeza de pija, boludo. No puedo creer qué miedo. Ay. No es de terror. Sí que es de terror. No me vengan a mí acá a querer engañar. Vamos a cambiar esto, Angie. Vamos a poner otra cosa. Vamos a poner esta canción. Mira. Vamos a poner. Y ahora se puso más fuerte, más caliente. Se le siente su corazón de juguete. ¿A esta sale mañana? Agustín, ¿cuándo me vas a invitar a grabar un videoclip? La tiro y me voy. Adiós, estúpidas. Terminamos la transmisión. Ya. Yeah. Mentira. No, esperen, voy a decir unas palabras antes de irme porque ya son las 12:15. Quiero decirles, primero... Me puse a llorar en la segunda función del domingo. Pero ¿saben por qué? Yo antes hablaba con Kevin antes de hacer la función. Y le digo, amigos, disfrutemos esta última función. Ah, bueno, porque Kevin y bueno, ya les dije. Pero capaz, hay gente que acá está unida y no sabe. Pero Kevin y Bri hicieron de invitados. Actuaron con nosotras. Y yo le decía a Kevin, boludo, Kevin... Kevin, boludo... Disfrutemos esta última función porque... No me puse a pensar, pero... No sabemos cuándo va a ser la próxima vez que estemos actuando en el Gran Rex, los dos juntos, ¿entendés? O sea, él tiene sus proyectos, yo tengo los míos, y a veces compartimos y coincidimos y es hermoso, pero a veces no, ¿entendés? Entonces, nada, capaz, no sabemos cuándo vamos a estar pisando un escenario juntos, y menos el Gran Rex, boludo, ¿entendés? Y nada, le dije que disfrutemos la función. Y me puse muy sentimental al final porque pensé como... que, o sea, no podía creer que estaba actuando de vuelta en el Gran Rex, ¿entendés? Porque para mí ese tipo de cosas son cosas que te pasan una sola vez en la vida. Y no sé, fue muy... fue muy importante para mí volver a pisar ese escenario. Fue muy importante y muy emotivo, boludo. Y dije que con Angie somos dos pibas de barrio... que no nos cayeron las cosas de arriba, bueno, a nadie en realidad, ¿no? Porque las cosas se consiguen con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y con todo, pero con Angie decíamos que, bueno, las dos laburábamos en McDonald's y me acuerdo que por un momento hablábamos y decíamos como teníamos que ahorrar un mes, ponerle para darnos un leve gusto de comprarnos como una boludez, ¿entendés? Que es cierto, no sé, un conjunto de ropa interior de marca, ponele. Y bueno, Kevin también es un pibe que viene desde abajo y que laburamos un montón. Y que a veces no podemos creer que todo lo que nos está pasando y obviamente es gracias a ustedes también. O sea, esto es un 50-50, ¿no? Es nuestro lo que hacemos nosotros, nuestro trabajo... el tiempo que invertimos y es ustedes que también que nos miran y que nos bancan y que nos apoyan y es una locura realmente para mí estar viviendo todas las cosas que viví, boludo, que estoy viviendo. A veces me pongo a pensar y me dan unas reganas de llorar mal porque nunca fui el tipo de pibas que no sé cómo decirlo. No soy el tipo de pibas que uno en el colegio hubiera pensado esta piba, ¿entendés? Como que yo era el fantasma del colegio, ¿entendés? Siempre fui como medio el fantasma del colegio, entonces... Nada. Tipo, nadie hubiera creído que me hubiera ido bien, ¿entendés? Tipo, en esto, ponele. O sea, no sé si en la vida en general, pero digo, en por lo menos en este trabajo, que yo era tan introvertida y tan tímida, boludo... Nada, bueno, eso. No me quiero poner sentimental, pero realmente es una locura para mí. Estar, poder hacer, vivir lo que me gusta y tener la posibilidad de nada. De hacer esto.
Muchas gracias. Gracias, gente. Gracias por estar en el stream. Y gracias por bancarme siempre. Gracias por estar en cada paso. Ya me voy a ir animando a hacer más cosas. Hay cosas que quiero hacer. Todavía no me animo. Hace años que me quiero animar y no me animo. Pero ya me voy a animar, estoy segura. Confío en mí. De que me voy a animar. Nada, vamos a poner... Te mereces lo mejor. Ay, mira, yo esperaba, tipo, me sé que me alargo. Yo estaba, tipo, esperando, sí. ¿Qué más? Muchas gracias. Eso se me fue a la mierda. Muchas gracias a la persona que... Muchas gracias a la persona que me dijo eso. Y nos despedimos con esta canción. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy feliz de poder estar acá. Compartiendo con ustedes. Y les voy a contar una última cosa. Yo cuando era chiquita no tuve fiesta de 15. Y mi regalo de 15 fue mi regalo de 15 y mi regalo de 18. Porque mi familia no tenía plata para darme un regalo de 15. Tipo una fiesta o un viaje o algo así. Entonces juntaron entre 15, 16, 17, 18, o como 4 años. Mi mamá juntó plata para ir a Estados Unidos. No nos alcanzó para ir a Disney, pero hicimos un viaje muy bonito a Estados Unidos. Disney era muy caro. Y yo ahorré todo un año entero para poder pagar los pasajes porque si no, no alcanzaba. Fue uno de los viajes muy bonitos que tuve con mi mamá. Y después yo tuve la posibilidad de llevarla a ella por trabajo también a Estados Unidos. ¿Por qué les contaba esto? Ah, para como decirles que realmente eso fue cuando yo tenía 18 años. Que subí, tengo el video subido al canal y todo eso. Y nada, eso. Mis papás estaban flasheados también con todo. Pero bueno, me despido con esta canción. Ahora sí, muchas gracias a todos. Hoy no voy a raidear a nadie. Me quiero ir con esta canción. Esperen, porque viene una parte de esta canción que está re buena. ¿Cuánto dura esta canción? Okay. Ahora sí. ¿Quién? Adiós, mis amores. Los amo, gracias por el apoyo de siempre. Te aprecio un montón. Muchas gracias a todos.